Bueno, la verdad es que esto ha creado un revuelo, pero no sé por qué, porque la verdad está ahí y no se hizo más que reflexionar esas expresiones de Jesús en el momento clave de su vida, como es la entrega, para no para quedarse ahí, sino para resucitar. El sermón de siete palabras no hace más que presentar verdades, realidades que estamos viviendo en nuestro país y que le duele mucho, pero no es cuestión de empezar ahora a rebatir, sino es una oportunidad de reflexionar. No es para enfrentar, es para reflexionar. Y yo creo que el gobierno debe reflexionar. Esto que se dice en el perdónalo, porque no saben lo que hacen, es verdad. Lo único que yo digo es que ellos sí saben lo que hacen. Entonces yo cambio. Jesús dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. Hoy es perdónalo, aunque sí saben lo que hacen. Y entender que en realidad nuestro país está caminando por sendero tenebroso, oscuro, de muerte. Que si no hay una transformación, que si quienes dirigen el país no entienden el clamor del pueblo, el dolor del pueblo, ¿qué es lo que hace la iglesia? Interpretar el dolor del pueblo. Un pueblo que está clamando, un pueblo que cada día se ve más oprimido, un pueblo que se da cuenta que sus autoridades no son autoridades. Porque autoridades no es un título, no es un nombramiento, no es un rango. Autoridad es una actitud de servicio, una actitud de disponibilidad para servir al pueblo, pero no lo quieren entender. Por eso yo creo que el sermón de las siete palabras no ha hecho más que dar en el clavo de la realidad que está viendo otro país. Y la iglesia tiene esa misión. Pueden tú ver que salen la bocina del gobierno a querer como desacreditar a la iglesia. Sí, es verdad, hemos cometido errores, pero y no se dieron cuenta, por ejemplo, en la primera palabra, el sacerdote habló y dice, pedí perdón por muchos sacerdotes y miembros de la iglesia, de la jerarquía de la iglesia, que han caído en debilidad, ofendiendo y dañando niños y niñas. Eso se dijo. Entonces, ¿por qué solo ven una parte? No, fue un objetivo. Aquí hay situación de pecado en la iglesia, pero también hay situación de pecado y grave en el Estado. Y eso fue lo que hizo el sermón de la palabra, enfrentarlo, decirlo. Y vamos a tener, ojalá, ojalá y quiera Dios, que a partir de esta Semana Santa, la iglesia asuma el papel que le corresponde, que es acompañar al pueblo y denunciar lo que se opone al pueblo. Ojalá que no sea esas siete palabras y ya se acabó, sino que la iglesia entiende que los sacerdotes, los obispos, los misioneros, los catequistas entendemos que tenemos un compromiso con el pueblo y que no podemos callar verdades, que no podemos callar las injusticias, que no podemos callar la violación a los derechos, que no podemos callar la impunidad, que no podemos callar la corrupción, que no podemos callar la falta de respeto que se tiene a este pueblo. Yo espero que Semana Santa sea un desafío para reiniciar y asumir el compromiso del pueblo.